¡Éale! El chisme no duerme. ¡Hola! Con Chamonique. Buenos días, muy bien, gracias. Aparte de desvelada, ¿cómo te lo va? Muy bien, ya, ya. Yo estoy pidiendo, como todos los que andan haciendo ese TikTok, que por favor ya o nominen o se termine la casa de los... Sí. Quiero mi vida. No se puede ya tanta desvelada, lo mismo digo yo. Pero bueno, Chamonique, vamos a arrancar con la información precisamente de este día, porque, cómo hay chisme. Pero también hay cosas bonitas y noticias bonitas, ¿no? Sí. Como lo de Alfredo Olivas. Exactamente, pues Alfredo Olivas está muy contento de haber regresado a Chihuahua, muchachos, después de 8 años de ausencia. Recordemos que esto fue debido a que el 28 de febrero del 2015, él tuvo un atentado en Hidalgo del Parra, Chihuahua. Ajá. Allá mismo en Chihuahua. Y pues fue en un club, bueno, en un antro que se llama La Hacienda, y él tuvo ese lamentable atentado. Y pues desde esa época o desde ese año no se presentaba en Chihuahua, pero pues lo invitaron a la clausura de la Feria de Juárez. Entonces él dijo, claro que sí, y es hora, como que lo superó, porque yo creo que sí tenía miedo, muchachos. Claro. Pues imagínate todos los recuerdos y el flashback que te ha de venir, imagínate, cuando te paras en un escenario en ese lugar, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y pues gracias a Dios lo superó. Fueron 3 noches, viernes, sábado y domingo. ¿3 noches? Él se aventó 3 noches, viernes, sábado y domingo, que estuvo en Chihuahua. El último día fue el cierre de la feria, pero en Chihuahua estuvo 3 días. Oye, y bien entonces, bonito que hasta vio al doctor que lo salvó, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, por eso te digo que se reencontró con mucha gente después de esos 8 años, porque pues ya superó este lamentable incidente, pero sí, estuvo viernes y sábado en otro lugar, el domingo fue el cierre de la feria, y pues ya dice que lo vuelvan a esperar porque él va a seguir yendo a Chihuahua. Pero pues también dentro de lo que cabe de su presentación, en una de esas presentaciones, pues sus aparatos no estaban como que muy cooperando. ¿Por qué? Y pues también se molestó y les puso su buena regañada a varios de los músicos porque se estaba escuchando mal, y él dice que él es muy perfeccionista para sus presentaciones. Entonces, o sea, que se andaba ahí. Sí, es especial, sí es especial. Imagínense, o sea, volver después de 8 años y que se escuche un poquito distorsionada la música, sí le pudo el enojo, pero bueno, todo fue superado y ahí sigue, muy, muy contento don Alfredo Olivas. Muchos regresos, oye, también otros que no eran profetas en su tierra, se puede decir así, eran los Tucanes de Tijuana, ¿no, Chamonique? Exactamente, que también el fin de semana se presentaron acá en Tijuana, y pues después de 15 años, muchachos, 15 años de ser supuestamente vetados, que lo malo es de que dicen que nunca supieron realmente de dónde venía. Sí, solamente decían que estaban vetados por la apología del delito, sí, y pues ellos siempre buscaron la manera de regresar o quitar canciones para que pudieran, pues, cantar. Y fíjense que este nuevo gobierno, el mismo don Mario dice que el gobierno nuevo les dice que nunca existió ese veto. Qué raro, pero no los dejaron presentarse. Fue como un chisme que se fue dando y de ahí se agarraron que estaban vetados y ellos no supieron, y el gobierno nuevo dice, es que ya buscamos y no existe ningún veto que diga. Pero hace algunos años, pues yo lo recuerdo, hace como unos 10 años, ellos sí trataron de ir a presentarse, se iban a presentar. No les dejaron. Y no los dejaron. Entonces, era bien raro y siempre fue muy, muy extraño y comentado, porque en esos años, Chamonique, no dejaban que se presentaran los Tucanes por los ¿no? Por esto que decía. Exacto. Que hacía apología del... Pero por otra parte, había muchísimas agrupaciones y muchísimos artistas que iban y se presentaban en un lugar, por ejemplo, como son las Pulgas de Tijuana, y cantaban con... Claro. Entonces era como de que, pero los Tucanes no, pero los demás sí. Exacto. O sea, pero pues mira, estaba raro. Tal vez era personal entonces el asunto, dicen que el nuevo gobierno buscó y dice, aquí no hay ningún veto. O sea, no hay un papelito que diga, los Tucanes no pueden presentarse, no. Pues a lo mejor el papelito se lo llevó el gobierno anterior. fue de palabra de los Tucanes. Pero bueno, lo bueno es que triunfaron. Pues don Mario estuvo acompañado de toda su familia, cuñados, sobrinos, de toda la familia. Y pues uno de los que abrieron pues el concierto fue
su hijo Tapi, uh-huh, y pues ahí triunfaron en familia. Pues ahora sí son profetas en su tierra, que aunque son de Sinaloa, sí, pues ellos se avecindaron ahí y de ahí agarraron su nombre. Claro. Sí, exactamente. Muchos pensaban que, pues eso, que eran de otro estado, y pues sí, pero pues ellos comenzaron en Tijuana, es lo que dicen. Nosotros comenzamos en Tijuana y somos de Tijuana. Exacto. Pero bueno, pues qué padre que se sigan presentando, a ver si la próxima nos invitan. Ándale, muchachos, qué bárbaro. Qué bárbaro. Oiga, Mario. Por otro lado, les cuento que Ninel Conde se está defendiendo por la pequeña desentonada. ¡Sálvame! Que dio. Escuchemos un poquito y vemos de lo que les está hablando. A ver, escuchemos. ¡Ay! ¡Wow! Ay. El chacal, ahora sí, Francisco. Ahora sí que sálvenla de este. Ayúdenla, por favor. Señor cantante, ¿usted qué opina? Yo opino, mira, hay una técnica vocal que se parece. Pero, pues, no sé si eso haya tratado de hacer. Siento que impostó la voz. Y al momento de impostarla, pues se oyó muy mal, porque como que no le queda a esa canción que estamos tan acostumbrados a oírla. Pero con esas voces muy suavecita. Que le pusieron, exacto, ahí, que la desentonaron y que le movieron y que después se le subió. Exacto, y se puede hacer eso. El video original, quién sabe cuál, ¿verdad? Pero. Sí. Pero se puede hacer eso, que ellos desentonen la canción que ella está cantando. Sí, se puede, que la distorsionen para hacerlo quedar mal. Escucha la pista y la pista se oye bien. O sea, el grupo se oye bien. O sea, para que ella se escuche desentonada, tienen que cambiarle el tono a la pista. Pues también. ¿Cómo pensé? Hay que mandárselo a Jaime Maussan para ver. No, porque igual que él analiza los videos si son verdaderos o si están alterados. Hay que mandárselos porque, pues ella dice que después de 13 años de que fue víctima de bullying por aquella vez que dijo que el surimi en vez de tsunami, pues dice que ahora vuelve a estar en ese por esta canción de Sálvame, pero es que bueno, se hizo, pues vamos viral, a ver. Se hizo viral. Yo me empezaron a llegar a mí uno y yo decía, ay, qué guapa, porque no lo había oído. Ya sabes, normalmente tengo el teléfono como estoy o en radio o en la tele, pues está sin audio. Sí, no puedes escuchar. Entonces claro, no oigo, pero veo los videos y de repente yo así de viéndolo y yo, ay, qué guapa, qué bonita falda. No sé. Y de repente un día que le subo y yo, ay, mamita. Te despertó. Sálvela. Pero bueno, pues unas clases de. De tono no le caerían mal. Oiga, por si pues sí o por si no. ¿Verdad? Pues también les cuento que Julián Álvarez creo que ya está a un paso, ya anda arañando Estados Unidos, la verdad. Sí. Ya lo tenemos casi aquí. Pues les cuento que el día de ayer lo vieron, ya ven, mis infiltradas, lo vieron allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores sacando su pasaporte. Ya se lo dieron, muchachos, y por 10 años, ¿eh? Ay, ahí les cuento. Qué gran noticia. Pero ese tío nada más lo pagas. No, pero es que dicen que sí es un paso realmente, sí, porque ya habértelo aprobado, porque ellos pueden no aprobártelo. Entonces dicen que ya él tiene la cita en los próximos meses. No me dijeron cuándo, pero tiene la cita en los próximos meses para su visa de turista. Una vez que le aprueben la de turista, pasaporte como otros, pueden hacerle la visa de trabajo. O sea, una vez que le aprueben una, ya la otra es más confiable. O puede sacar un permiso como el que sacó Edwin de la Tracalosa. A Edwin no le han dado como tal visa de trabajo. Exacto. La tiene denegada, pero logró después de muchos años sacar un permiso. Entonces sería bueno que se ponga ahí a investigar. De acuerdo con los abogados para que sepa. Hay muchas cosas, acuérdense que nosotros desconocemos de leyes y más Estados Unidos, entonces a lo mejor puede sacar ese tipo de permiso como el que sacó Edwin de la Tracalosa. Claro. Exactamente, y hay muchas esposas de cantantes que también han sacado esos permisos, cuestan caros, sí, pero están en Estados Unidos y te dan un día, cuenta, es una inversión, días, 24 ¿no? horas. Exacto, claro, te dan a veces hasta horas, o sea, pero y además porque vale seguramente quieren llevar a las niñas de vacaciones para allá, para llevarlos a Disney, o sea, cositas. Exacto. Que luego uno quiere hacer como papá, ya deja tú si trabajo o no allá. Él lo que quiere también es pues tener una vida familiar normal, y después de este acontecimiento que tuvo, pues la verdad es que no lo ha podido hacer. Chamonix, gracias. Exacto. Bueno, pues nos escuchamos, vámonos ya, nos escuchamos al rato con la casa de los papás. Que Cintia le va a dar el ataque. Ahí búsquenle alcohol por lo pronto. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonique.